no sé si ustedes están, ¿ustedes oyen la música? ¿ustedes sí oyen la música, no, verdad? ¡Oh! ¿ustedes si sí oyen la música, no, verdad? pam pam para pam pam para pa, pa, usted la música, ¿no, verdad? para pa 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 Sí, si sí, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de todo ¿A quién sabe qué cosa es eso? Que estoy viendo, mano. Bueno, la gente de reparto. Tiene que ser gente de reparto, ¿verdad? Para <totipos> Te traigo la presidia te traigo lo que yo quería, a vez se te olvida. lo que tú querías, Yo te día que jugabas de la 20 que no y no lo hiciste así y por eso estoy aquí, mambo. Pa, 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 pa. Piensas en dinero, solo piensas en tus cosas, pero recuerda que yo, Michelle, pues, Michelle, más agarro. Eso sí es repa, verdad. eso sí es repa. ¿Ve? eso son cosas, ven lo que yo le digo a usted. eso son cosas que solamente los repas conocemos. <laughs> Los repas nada más conocemos eso. Muchas más, Eso es reparto. Ah, vamos a hablar ahora de todas esas cosas. ¿eh? Pero que hablen los habladores y que critiquen los criticones. Y a mí qué? Y a mí qué? Pero que hablen los habladores y que critiquen los criticones. Pero que hablen los habladores y que critiquen los criticones. Oye. En fin, en fin, vamos a lo que vamos. No, Gabriero, no, sí, yo sí soy un blanquito reparto. Yo sí, Gabero, qué locura, qué locura. No, 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 que no, que es repartero. Todo eso está muy bien. Y le descargo el reparto a este reparto que se escucha ahora, pero yo soy de reparto viejo. A mí me gusta más el reparto viejo. Oye, hablando de música y para empezar, eh, coño, que el chulo hizo un tema ahora con el Pocho que me gusta, porque justamente estaba hablando estos días con Michelito de ese tipo de cosas. Que el mercado de reggaetón cubano no tiene un tema de reggaetón lento, que es lo que más se usa ahora, ¿no verdad? Todo el mundo es rápido, rápido, cuadrón de eso, cuadrón, hacer, ¿eh? cuadrón de eso, no se ve en ningún lado, ni que <laughs> Esa horia de cuadrón, coño, ¿verdad? Sin ánimo ofender ni nada. Vamos a hacer reggaetón normal, a reggaetón como todo el mundo, lo normal, que es de eso. Nadie hace Puerto Ricón, ni Panamatón, ni nada, coño, qué nivel de locura eso fue cuando empezaron a ver los, los, los contratos y nos empezamos a ver lo que pensamos okay, que éramos los mejores vamos va señor vamos a hablar de todos esos temas Oye, mío ya 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 te acabo de hacer eso ahora mismo estando en vivo incluso eh, vamos allá. Oye, Barbie, ¿qué a oye qué hola hacer qué hola con esto que qué hay qué hay Espera, porque no puedo coger el, el, el el enlace es acá, o sea, tengo que entrar por... No, ah, ya sé. Cabrero, sí, ayer eh, pues yo compartí un video que vi, que todo el mundo me decía, eh, porque en Instagram yo lo subí también, porque qué es lo que pasa? El video de que se, supuestamente en Santiago de Cuba, o sea, todo el mundo está diciendo que es Santiago de Cuba, donde hay muchísima gente en una cuadra y los Boinas Negras o la Brigada Especial o como ustedes quieran llamarle. Entraron y en el barrio y había tremendo corretaje, tremenda confusión. Eh, yo vi eso en Facebook, en un perfil que lo había subido tal cual, así, ta, así, lo, así mismo lo había subido y no decía nada, no decía ninguna información, no decía dónde fue, no decía qué se debía. Y, y yo inicialmente publiqué pues, preguntando eso, ¿no? si alguien sabía dónde, dónde, dónde era este video, a qué se debía, todas estas cosas. Ya posteriormente la gente comenzó a, a escribir pues, que, se, que es en Santiago de Cuba, ¿no? Que okay. es el sorteado de Cuba, que se trata de alegar. Todo esto supuestamente, claro, sí. Se trata de un violador, un violador que violó a una menor de 8 o 9 años, y también, además, el tipo, pues parece que es portador eh, de VIH. O sea, es una cadena de infortunios, ¿no? O sea, y parece, pues, que esta imagen se refiere a que el pueblo to quería tomar la justicia por sus manos, como sucede en estos casos, en todo el mundo, porque. Recuerden lo que yo siempre le digo, cabrón. tú no naces revolucionario, ni tú naces no sé qué, no, 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 tú naces humano, con empatía, eso no hay quien te lo quite, tú puedes tener menos o más empatía, pero esas cosas, la humanidad, la empatía, esas cosas, la dignidad, esas cosas, no, no eso no eso, no, eso no hay que dártelo un diploma de hacer leer, ni porque tú repitas un matutino, ni porque tú le hagas a jefe tuyo, ni porque tú, no, 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 no. no. Entonces, eh, pues ese video es referente a... a al momento en que llega la policía para capturar a este tipo porque para eso está la policía digamos, en cualquier lugar del mundo pues justamente pues para que el pueblo no tome la justicia por sus manos ¿no? aunque yo pienso igual que más la mayoría de ustedes, ¿no? claro, por supuesto por supuesto pero bueno, la policía está para eso yo las cosas como son, siempre les digo ¿no? ¿verdad? no como queremos eh, voy a voy a mandar el enlace a que todo el mundo entre aquí y vamos a hablar y todo eso lo que me llama la atención de este video es algo que vamos ahora. Yo de todos modos voy a buscar el video, voy a ponerlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si yo lo encuentro. Yo me imagino que sí, que yo lo encuentro. Yo soy bueno encontrando cosas en Internet. Lo que lo quiero encontrar es en, en YouTube. Vamos a ver. Yo sé que sí. ¿Ves? Ya, yo sé que sí. <laughs> no les dije, yo soy bueno buscando. Kubanet. Cubanet, gracias a la, a la familia de Cubanet, caballero, que siempre está siempre está ahí presente y yo siempre le digo a ustedes sigan a Cubanet, porque Cubanet es, es subiendo video constantemente, constantemente y, y te mantienes actualizado, además de cosas que, que a veces se nos olvidan, ¿no? que suceden en Cuba, ¿no? como por ejemplo la gente del campo, la gente que está presa, nosotros se nos olvida esa Cuba, nosotros, ¿no es verdad? díganme si es verdad o no es verdad, nosotros a veces hablábamos de Cuba, de la libertad de Cuba, pero pensamos en La Habana nada más, bien eh, pues esto es lo que sucedía. Yo les voy a quitar el Brand, por supuesto. Hablando de Brand, ahí tienen incluso aire acondicionado y lavador y toda esa mecánica. Vamos a lo que nos interesa eh, para compartir. Para compartir esto aquí con ustedes. Mira, ahí ustedes ven. Bueno, aparece la policía marchándose, ¿no? Pues se está montando el camión. Y ahí también hay guardias. La gente le arroja piedras. O sea, la gente le va tirando piedras incluso. Porque ahí es donde la policía pues tiene al, al agresor. Y la gente quiere llegar sí o sí a donde está esta persona y lincharlo. Y van a ver que la gente pues le arroja piedras. Le arroja piedras en el sentido donde está la policía. Pues, repito, la policía está con este ciudadano. ¿Ven? La gente trata de darle con las piedras y está tirando en sentido de la policía. Ahora, ¿qué es lo llamativo aquí? Aquí lo llamativo es, cabrero. Miren, eh, el día que el pueblo jugarlo, salga para la calle. Yo sé que esa gente tiene que tirar. Esa gente tiene que tirar porque no hay preparación, caballero. Miren, es un mar de pueblo contra 100 policías. Y es un mal de pueblo y ellos no. Los policías tenían un corretaje. Eh, ustedes van a ver ahí porque este video es largo. Pero los policías tenían un corretaje: un corre para aquí, un corre para allá, un corre para aquí, un corre para allá. Policías con fusiles. Claro, yo sé que la situación está tensa. La gente está tirándole piedra en sentido a la policía, ¿no? A ver, estamos hablando como si la policía de cualquier lugar del mundo le tiras piedra. Vamos a estar aquí. Eh, ahí ustedes ven los avispas negras, todo este fenómeno, pero el des, la despreparación. La falta de preparación de esta policía ante un ejercicio de este tipo. Lo que pasa es que esto en Cuba no se ve. Este tipo de situación en Cuba es muy difícil de verse. Entonces no hay un entrenamiento para este tipo de cosas, ¿no? A menos que se gane una misión para Venezuela y allá por Venezuela tengan la experiencia esta de, de parar protestas y todo. Eso. Pero ahí tienen, ahí tienen la gente tirándole piedra, la gente tirando muchísimas piedras. Yo creo que ellos disparan al aire. Es que no se escucha. O sea, estoy, estoy especulando, estoy especulando. Entiendan que estoy especulando. Pero yo me imagino que cuando la gente corre es porque ellos tiran al aire o, o, o al menos apuntan, no sé. Eh, este fue el segundo video que yo vi de, del show. El primer video es que tiene otra toma desde otro ángulo que es donde se ve el corretaje de la policía, el corre para aquí, corre para allá, el corre para aquí, corre para allá. Yo creo que eso demuestra la falta de entrenamiento que hay en una situación como esta. Y esto va a suceder. Esto en Cuba va a suceder porque ha sucedido en el mundo entero, señores. Esto ha sucedido en todos los países donde hay una dictadura, donde hay un sistema como hay en Cuba, eh, olvídense de socialismo ni nada. De eso. Les estoy hablando de un sistema como el que hay en Cuba, donde la cúpula de poder lo tiene todo, donde el pueblo se le reprime, no se le da nada, no se le da derecho a nada, no sé qué más. Todas esas cosas donde, donde suceda esto. Aunque el tipo que está allí diga que es capitalista, socialista, lo que sea, esto va a suceder en Cuba. Eventualmente esto va a suceder en Cuba. A mí me encantaría que el ejército en Cuba hiciera lo que hizo el ejército en Bolivia, lo que ha hecho el ejército en otros lugares del mundo, ¿no? Que se pone del lado de quien tiene que estar, de quien, de quien decide fundar un ejército y armar a estas personas nada más y especializarlos en el uso de las armas para que me defienda. Por eso es que las armas del ejército son compradas con el presupuesto nacional, son, son compradas con el, con, con el, con el fruto del trabajo de todos. O sea, ¿cómo es posible? Que, que la policía en Cuba va a usar o el, o el ejército armas contra el pueblo, si el pueblo es quien paga las armas para que ellos tengan armas justamente para defenderlos. Esto va a pasar. Esto va a pasar en Cuba. Yo no sé si es hoy, yo no sé si es mañana, yo no sé si es el mes que viene, pero esto va a pasar en Cuba. Esto va a pasar en Cuba, vuelvo y repito, porque ha pasado y pasará siempre en un sistema como en el que hay o como el que hay en Cuba. Además... Porque se hace evidente día tras día, a, a través del uso de internet. Ustedes vieron que últimamente está un poco separadito de las redes. Yo, ¿no? o sea, yo no hago video en vivo ni nada, de eso, ¿no? Pero, pero ya vamos de nuevo a retomarlo. Voy a estar hablando ahora un poquito más adelante con ustedes sobre un proyecto que viene ahora ahí con Michelito. Mira, estos infelices, una sola patrulla ahí. Mira. Mira el tipo ahí. Ahí se llevan al tipo. Pero la falta de preparación de esos policías es increíble. Deberían meter el tipo en el primer carro que vean. Ah, no, lo van a pasear por la calle. Se lo vean por el medio de la calle. Pa. Claro que la gente lo va a querer matar y le va a querer tirar piedra. Pero bueno, no solamente en ese sentido. Miren ahora todo el corretaje que la policía forma, un pa' aquí, y un pa' allá y un. Y un desespero, y un... porque miren cuántos policías son y miren el pueblo. O sea, esto va a pasar en Cuba y no por una violación, sino por las violaciones constantes, porque no solamente se viola cuando es una agresión sexual, en Cuba se viola constantemente. Mira, estas mismas personas que son de, del oriente del país, si van ahora y deciden visitar la capital de su país, deciden estar en la capital de su país 15 días, un mes, seis meses, no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada si fuera otro lugar del mundo, pero en Cuba, estas personas, eso es una violación. Es una violación de un derecho humano, una violación del derecho de ir y venir, de tener derecho a ir y venir. Y se viola constantemente en Cuba. Este video, esta imagen todavía no es la que muestra lo que, lo que yo quiero que ustedes vean. Fue el primer video que, que, que es aquí este. Ah, los muchachos continúan tirando piedra. Que esto también es una locura, ¿no? Porque ahí va a coger de piedra todo el mundo. Ahora miren. Ve, cuando le están tirando piedra a la policía. Ven, policía con fusil. Miren ahora, este, esta es la imagen que hoy, esta es la imagen de la que estaba hablando yo. Es un pa' allá y un pa' acá, no saben a quién coger, no saben a quién. No saben a quién coger, no saben a quién darle UP, no saben, y es, 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 es un. Corre para aquí la policía, y corre para allá la policía. Y, y un policía diciendo al otro que no te meten esto, que la candela es pa' allá. Y Cabero. El pueblo, el pueblo es imparable cuando el pueblo lo decide. Oye, esto va a pasar, esto va a pasar, y a esto es a lo que le temen, le temen muchísimo esto, y es peligroso, es peligroso, no deja de ser peligroso que, que esto se forme en Cuba, porque justamente el miedo que ellos tienen es el que va a autorizar el uso de la, de, 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 de la extrema violencia, las armas de fuego, digamos, que sé Pero esto se va a formar, esto se va a formar y esto lo sabe Díaz-Canel y esto lo sabe Raúl y esto lo sabe todo el mundo. Quien único no pudiera saber esto son los nietos de esa gente que, que han estado la vida entera pues, pues, pues viviendo confiado ¿no? En el sentido de que olvídate, cágate en lo que te diga la gente, que aquí papi manda para allá a dos o tres gente, le mete unos cocotazos a las otras gente y se acabó el peo. Y hay cierto grupo de ellos que se pueden creer, tú sabes, intocables, inmortales, no sé qué más. Y no, señores, esto va a pasar. Esto es el pueblo de Cuba. Miren, esto es el pueblo de Cuba. Esto es un pueblo humilde en Cuba, por ejemplo. Esto es gente que está jodida, igual que está jodida la gente en Pines de Río, igual que la gente que está jodida en todos lados. Entonces, para que no me digan coño, vas a empezar a politizar la mecánica. No, no, yo no te voy a politizar, yo no te voy a politizar nada. No te voy a politizar nada. Pero esto va a suceder, cabrón. Esto va a suceder. ¿Cuándo? Yo no sé, pero va a suceder por algo así. Vuelvo y repito: no va a suceder porque alguien grite una consigna política inicialmente. No, no, no. Así no, así no funciona. No no, no no, con nosotros los cubanos, pero va a ser así. Va a ser así. Y, y la policía no está preparada. La policía no está preparada porque la policía no se enfrenta a esto. No se enfrenta a esto. No, no conoce esto. Entonces, no, no está. Dice Carlos Acevedo que en el minuto 343 se oyen los tiros. Ahí está. Tú sabes que yo lo había escuchado, bueno, yo lo escuchaba con el, con el teléfono, pero yo suponía que eran tiro ¿no? Porque decían, no, la gente de momento sale corriendo, tiene que ser que hay un tiro o algo, ¿no? Pues, piquete. Nada, lo que les estaba diciendo, esto va a suceder, esto va a suceder en Cuba, porque esto sucede en todos los países que estén en las condiciones en las que está Cuba. Y... Joseph Manresa, no, no sé, inicialmente no creo que se deba politizar porque en Cuba el tema política es satanizado. Yo quiero que entiendan esto. El, el tema, cabero, todos nosotros estuvimos en Cuba. Yo era en Cuba, yo era en Cuba otro más, otro más de esta gente de los jóvenes que le tenía odio a la gente de Miami, pero sabe, pero rechazaba categóricamente a la gente de la Habana, o sea, el comunismo nada que comunismo, ya yo empecé a entender el descaro Nunca estuve a favor ni, 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 ni nada de eso, ni de acuerdo, ni quise hacer nada de eso, ni nada de eso. ¿no? Yo, yo, yo tuve mi, mi circunstancia de vida, gracias a Dios, que siempre me fueron diciendo más o menos cuál era el camino. Me faltaban ciertas informaciones específicas, pero ahora, yo era uno más a de eh, los que no quería saber de política. A mí tú me decías, oye, pero en la fiesta se habla de política, yo no iba, bro. ¿Sabes? No le descargaba. Y así hay mucha gente en Cuba, porque yo estaba en Cuba, yo estaba en Cuba y yo era así. Entonces yo trato siempre de hablar con la gente que es como era yo. Y explicarles que, ok, está satanizada la política. Por eso es que yo pienso que un destello de esto social eh, espontáneo va a tener lugar, pero sin política, sin que nadie diga, esto va a ser por el movimiento tal o por una... No, 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 no. Eso va a ser por un abuso, por un atropello de estos, ¿no? Porque en este caso, bueno, es una violación. En este caso, la, la policía hizo lo que hace cualquier policía del mundo. Ojo. Sí, la policía cubana, la que no sabe, la usadora, la que no tiene preparación ninguna, ningún tipo de profesionalismo, todas esas cosas, pero hizo lo que hace cualquier policía en cualquier parte del mundo, ¿no? Ante que la gente tome justicia por sus manos, pues va la policía y agarra al tipo. Hasta ahí estamos bien. Eh, pero no, yo creo que politizarlo mm, es, lo que, es lo que no nos va a permitir hacerlo, porque mientras lo politicemos, la gente va a entender que, que, que es algo como satánico, algo que no, ya esto es por política, nada. Porque yo estaba en Cuba, a mí también me volvieron loco. Yo también pensaba que todo el que luchaba por Cuba lo hacía por dinero. Yo pensé siempre que todo el que publicaba algo eh, eh, denunciando a, a la dictadura cubana lo hacía por dinero, lo hacía verdaderamente porque la CIA le pagaba. Fíjate, yo no estaba a favor de esa gente. Ahora, ley la gente barrio, mira, la gente barrio puede, puede, puede. A ver, a mí siempre, yo siempre digo que, que hablen los que me conocen y no gente que no me conoce. O sea, a mí no me preocupa lo que está. La gente que hace unas teorías, hay unas tesis ahí. Los que me conocen, ven ustedes no saben nada. Yo nunca estuve con esa gente. Al contrario, era al contrario, créanme. Pero yo tenía el cerebro así. Yo estaba allí. Yo era víctima de mis circunstancias. Y para mí todo hay que yo decía, ah. Eh". por eso es que yo tengo mucha pena, mucha, pero muchísima pena con lo, con los con los con los opositores. Siempre he tenido esa pena, siempre he tenido que bajar la cabeza por respeto, por respeto a lo que hacen, pero además por pena, por lo, por lo que yo llegué a pensar de esa gente, ¿no? Y es que a mí también me comía el cerebro, repito, y yo sin ser de ninguna cosa esa, ni creer en ello, no, al contrario, a mí cuando me iban a pensar en esas cosas me decían para afuera, ¿sabes? Pero yo estaba así. Entonces yo trato de, de, yo trato de comunicarme. Con, con, con el Carlitos que está en Cuba, ¿sabes? para que ustedes tengan entendido, porque yo fumo lo mío y a veces nadie me entiende y a veces la gente, yo trato de comunicarme con el Carlitos que queda en Cuba, porque en Cuba quedan muchos Carlitos, en Cuba quedan muchos Carlitos, yo voy a Cuba, tú vas a Cuba y te dicen que la culpa es de, de Donald Trump, porque coño, ¿para qué se encapricha en esto? Coño, ya, 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 un capricho, es una historia, ¿no? Eh, y la culpa sí es de esta gente porque esto y esto y esto, pero, pero siempre tú piensas, porque te cojen y te vuelven loco, te vuelven, Es como que tú digas, bueno, pero ve a Donald Trump hacerle, pero de nuevo, más medida brother Coño, si nosotros estábamos bien, de verdad. <laughs> Por eso que a veces yo entiendo, ya no cuando les dice que la cosa está normal, el pobre. Pero lo que quiero explicarle a ustedes es que, que esto va a suceder. Esto va a suceder. Y vuelvo y repito, no creo que sea organizado políticamente, aunque esto no signifique que si yo estuviera en lo correcto y esto fuera la verdad absoluta del universo, lo cual no creo que sea, esto no significa que ahora la, los opositores tengan que dejar de hacer lo que hacen, ¿no? No, 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 porque yo no sé. Esto, recuerden que todo esto es una apuesta y todo esto es, eh, todo esto es un, un, vamos a ver qué pasa y esto puede suceder, puede comenzar como menos lo imaginamos. Yo soy de los que creo que no va a ser con una situación política. Y sí va a ser una cosa esta de indignación social, sabe Colectiva. Eh, bueno Vuelvo pues repito. Yo trato de, yo trato de, de, de comunicarme. Eh, oye, Lino para Agüero Aldensen. Bro, la que nadie está hablando de un tema político con los violadora. Aquí se parece. Si llegaste ahora, por favor, respeta al menos que llegaste tarde a la reunión y no te pongas a dar opiniones, bro, de cosas que no sabes. Eso es para que no te tengas que perder el resto de la reunión, porque yo rápidamente te saco del salón, consorte. No estoy para las bodegas tuyas, consorte, con la edad que tú tienes, para que tú caigas en las bodegas, de verdad. Eh, estoy hablando aquí de una cosa: llegaste tarde, tú ni sabes cómo, cómo yo separé las cosas. Pero tranquilo, lo mejor que haces es no opinar y empezar a ver la directa para que entonces puedas opinar. Creo yo que sería lo correcto. Gente que llega tarde a la reunión y llega dando opiniones. Claro que estás dando una opinión equivocada. Fíjate, pues, esto va a suceder. Esto va a suceder porque, vuelvo y repito, esto ha sucedido en todos los lugares del mundo donde hay un sistema igual al sistema cubano. Que lejos de decirte que si es socialista, que si es capitalista, que lo que está sucediendo en Cuba, donde quiera que suceda a lo largo de mucho tiempo, pues acaba sucediendo un destello social. desteo social como este. Este tiene sus motivos, sus particularidades, ¿ok? Pero existen otros motivos pero va a ser un destello social igual. En esta ocasión el blanco era una persona en específico. Cuando exista otro destello social el blanco puede ser un cuerpo o una institución en específico. Porque vuelvo y repito puede haber un destello en Cuba social espontáneo por una multa más puesta. Fíjense una multa que todos los días en Cuba se ponen multas más puestas. Pues por una multa más puesta por un carné más pedido. Carné se pide en la habana todos los días puede suceder por lo que menos imaginamos pero, pero cuando, eh, cuando explote cuando explote la indignación cuando explote la indignación eso se va contagiando porque es muchísima indignación y eso es un destello social y en ese caso por ejemplo el objetivo va a ser la policía y va a ser por ejemplo que la gente diga oye ya hasta aquí y después arriba la policía un ejemplo no que no no, no, no espero que suceda yo yo soy de los que cree que la policía guane y el ejército coño porque eh, Osmani García, entre, en, en toda su, su, su euforia y sus cosas que, que nada que ver, ¿no? pero él decía que él conoce policías y militares en Cuba que desde luego saben que aquello no sirve, que aquello es una mierda. Yo también los conozco. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros conocemos a algún que otro policía, algún militar que, 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 que nos ha confiado muy, muy íntimamente, pues que sabe que, que, que está viendo lo mismo que vemos nosotros, que no sirve, que nos están matando, que nos están explotando, que nos están reventando la vida, menos, nos están limitando de todo, ¿ves? Y no sirve y cada vez hay menos y cada vez se aprieta más la jugada y ya, ya, no es, ya no tiene sentido en el 2020. Yo creo que hay que ganar esa pelea, esa pelea es importante. Eso lo he dicho en varias ocasiones y no solamente yo. Esto lo ha dicho muchísima gente. Hay muchísima gente que lo ha dicho muchísimo antes. Esto es un tema que siempre ha estado ahí en la mesa, ¿no? El tema del ejército. Y, y para mí, la ilustración más grande que tenemos de eso es cuando vimos el caso de, de Bolivia, ¿no? Bueno, Morales estaba pintando todas las gracias que estaba pintando y me voy a quedar y yo no sé por dónde es y no sé qué. Ok. Eh, Lino, mira, eh, vamos a debatir. Sí, a mí me encanta. Mira, Lino, Lino, esto es para Lino, cabrón. Lino, mira, dale clic a ese enlace. Dale clic a ese enlace, Lino, para ver, si pa ver si tú debates. Ahora empieza. Estoy trabajando, estoy manejando, estoy en copelia, se me derrite el helado, la capa de ozono, Greta, el vecino, el agua, el motor, el zoológico, las entradas, la recargas. Tú verás todas las justificaciones. Lino, mira, tú que dices que esa es mi debilidad, no debatir, sino eliminar personas. Pues ahí tienes el enlace para que entres y debatamos. Como a mí me gusta eso, Lino. Eso a mí sí me gusta, Lino. Debatir, a mí me encanta. Conversar y todo. Dale, que hace rato que no hago aporriado. Hace rato que no hago un aporriado. De eso que me gusta, mi salado. Un aporriado de verdad. ¡Ay! ¡Lino! Échate para acá. Dale, con suerte. Asimismo, Pablo Gaviero las protestas fueron por un hombre que se reprimió, que se. O sea, él, él se suicidó, ¿no? por el que se dio candela se incendió por una multa, por una multa, por un decomiso de un, de que un carretón de frutas. Y, y, y fue la primavera árabe. La primavera árabe comenzó por un tipo que, le, que la policía le pasó el pie con un carretón de frutas. Y el tipo fue y se prendió candela frente a la policía porque la indignación ya, 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 el tipo no podía más. Y eso fue el motivo por el cual tuvo lugar. La primavera árabe, fíjate, por una multa, por una. Dale. Eh, Linito, dale, tú eras, No lo hacen, veo. ¿Saben por qué? Porque su pincha es eso. Su pincha es que nosotros estemos conversando aquí y ellos comentan, pero hay comentarios que nos inquietan, desde luego, porque nosotros estamos deseosos de, de poder debatir este tipo de cosas, enfrentar este tipo de cosas. Desvirtuar la atención. Todo el mundo enseguida, en vez de prestarle mucha atención a lo que se está hablando, lo que se pone es a. a a responderle a Lino constantemente, a los Linos que aparecen por ahí. Pero esto es para que ustedes vean. Mira, esto es para que ustedes vean. Dice que aceptame Pipo. Darle, darle al enlace y darle a aceptar tú. Yo no tengo que aceptar nada. Tú acepta y apareces aquí. Ahora tú verás que Lino es el único que no, que, no, que no consigue entrar acá. Ojalá, Lino. Cuánta falta hace Lino, de verdad. Fíjate, pues nada, en lo que esperamos aquí a, a Lino, dice que Mira el enlace ahí, Linito, mira, mira Linito, eso que estoy pasando ahí es un enlace. Darle clic. Busca el nieto tuyo ahí, mira, busca un nieto tuyo ahí o a vecino, no sé, sale por dos barrios y mira a ver si hay alguien que sepa darle un clic al, al enlace ese. No, pero Robert Landis, sí, sí, pero lo que quiero es que la gente, la gente está la gente tiene que estar en taja, ¿no? Porque esto sucede, esto sucede. Y si no, tiempo tiempo para que tú veas que esto sucede. Señores, quería compartir con ustedes, en lo que Lino entra algún día de, esto, de esta semana, quería compartir con ustedes esto, que ojalá que sea el mundo así, para que el Ministerio de Salud aquí vea cómo está la gente por la calle. El caso, el caso, no, no, aquí, 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 el caso de la salud aquí en Estados Unidos es complicado. Hay gente muy mal. Me quería compartir con ustedes esto acá. Quería compartir esto acá con ustedes. Y dice aquí: esto, esto es una cosa maravillosa. ¿eh? Dice: si Trump dice ayudar a Cuba, ¿cómo explica caravana por la calle 8 de Miami? O sea, es como que si Donald Trump dice que, que está ayudando a Cuba, ¿cómo es posible que los cubanos estén manifestándose en la calle 8? Mi pregunta para el Gran May. Si esos cubanos apoyan a la revolución, ¿cómo es posible que hayan abandonado el proceso revolucionario que no ha terminado todavía porque no hemos conseguido construir el socialismo? Mi pregunta más que nada es esa. Si esos cubanos son socialistas, revolucionarios y fidelistas, ¿por qué esos cubanos están aquí y no allá con la revolución, ayudando a la revolución, aportándole a la revolución? Esa sería la pregunta inicial. Porque esa, esa pregunta te va a responder esta. La pregunta que hay que hacerse de todas las preguntas es si esa gente es tan revolucionaria, pues ¿por qué entonces abandonó la revolución? Porque la revolución está abandonada por todas esas personas. A mí que nadie se me moleste, a mí que nadie se me ponga bravo, a mí que, que, que Lino si quiere que llame a jefe de él y le explique lo que se está hablando aquí. Pero señoras y señores, hasta donde yo sé, el socialismo no ha terminado de construirse. Por tanto, el proceso continúa. Si usted salió del proceso, usted abandonó el proceso revolucionario. Usted abandonó la revolución. En el camino de la conquista del socialismo, usted es un traidor. Porque tú eres un traidor. Yo no, yo no, yo no. Yo soy un preso de guerra. Yo soy un polizonte. Pero tú eres un traidor porque tú eras un marinero. Tú pertenecías a esa flota. Y usted abandonó el banco, tú eres el traidor. Yo quiero que esto lo tengan claro todas las personas que dicen apoyar la revolución y a Fidel y a no sé cuántas cosas y están del lado acá del Chaco. Ustedes son unos traidores de la revolución, ¿ok? Ustedes son unos vendepatres, ustedes son desafectos de la revolución, ustedes abandonaron el proceso, ¿ok? ¿Eh? Yo no, yo era un polizonte, temen. Yo era un polizonte en ese banco, yo no pertenecía a la flota. Pero ustedes que pertenecían a la flota o pertenecen a la flota, ¿qué ustedes hacen fuera el banco? Bien. No es cráneo. Dice Lino que no ve la invitación. Bueno, Lino, mira, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente, señor. Ya. Ya. Yo aquí le doy el chao a Lino. Y ya Lino no tiene que preocuparse más por cómo se entra ni cómo se sale. Bien, porque así vamos a estar la mañana entera, así vamos a estar la semana entera. Y Lino no va a entrar, ¿ok? Llevo. Este, este mes hace cuatro años que, que por primera vez salí diciendo algo. O sea, son cuatro años. Ya, ya el año que viene tengo una, la, la, la universidad, tengo licenciatura. El año que viene son cinco años. Eh, no, que Pérez va a estar perdido la vida entera Va a estar perdido la vida entera. Ságanle pie. Ya, nos perdimos, el otro más que nos perdimos. No importa. Eh, eso es el miedo que yo tengo. Tengo, tengo. tengo un miedo de batir de madre. Entonces, señores, pues aquí está. Ahora, ahora viene la otra pregunta. Ahora viene la otra pregunta grande eh, al Gran Coño, pero y en, en Miami la gente puede protestar en contra de Donald Trump. Coño, pero y y por eso y eso será que, y eso será que es lo malo del capitalismo. Será que el capitalismo es malo porque te deja protestar en contra de su presidente y por eso en Cuba no se puede. Porque eso es otra pregunta que yo le hiciera a De verdad, en Miami, en Estados Unidos hay gente que protesta por medidas que toma el presidente de Estados Unidos. Qué raro. Y esa gente no va por eso? Esa gente no van preso. No van preso esa gente. Uf. No van a ir preso esa gente. Mm. Dice aquí Osvaldo decía, vete para Cuba a pelear. No, yo apoyo a los que están en Cuba peleando, Ovaldo. Yo no tuve el valor de hacerlo en Cuba. Eh, yo lo que me dedico es apoyar a los que lo están haciendo y decirle a la gente que hay gente que lo está haciendo dentro de Cuba. Eso es lo que yo me dedico. Si estabas esperando otra cosa de mí, brother, no te equivocaste de página. Busca gente que es independentista por ahí superhéroe con capa y todo eso. Mira, busca a la gente de, de, de que marcharon, la gente de la Alianza Martiana, mira. Que gracias a ellos la revolución está viva. Seguro. muchachos. Cuando ellos se reúnen ahí, la, la, la siembra de boniatos crecen en Alquízar. Y la revolución crece más. Pipo, conmigo no, con la, con la ganga. Vayan papas y revolución a defenderla. Yo era un policía de allí. Eh, Silvia Bichot, No, no, porque ustedes pierden el enfoque muy, muy, muy fácil. Y yo, hasta yo pierdo el enfoque con esa... Porque a mí me, a mí me gusta que entren. Y todo eso. O Bardito Vivo, pues nada, eso. Si estabas esperando otra cosa, pues, pues nada. Eh, lamento decepcionarte. Eh, chao. Oye, Le Mike, que mi hermano. Oye, Le Mike, que vuelta a hacer. Eh? Que Entonces, pues nada, esto dice el Granma. El Gramma es una locura hacer. Mira, aquí se puede... Aquí ustedes saben que hasta abril hasta abril y por culpa del régimen de la Casa Blanca contra Cuba, yo, yo, voy a, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo, de verdad, eh, si si ahora, si ahora mismo hay un problema de aseo. Fíjate, si es ahora mismo un problema que no había, Vaya, vamos a suponer, no había ese problema hasta la semana pasada. Y ahora me están diciendo que la, el problema que hay con el aseo es por culpa de las últimas medidas que tomó Donald Trump. Entonces quiere decir que había aseo gracias a los Estados Unidos, que no había impedido que, que, que el aseo llegara a Cuba. O sea, no había bloqueo así tan cruel. O sea, todo lo que hay en Cuba hoy, todo lo que ha llegado a Cuba siempre ha sido porque Estados Unidos lo ha permitido, ¿no? Porque Estados Unidos lo permite. Estados Unidos permite que nosotros tengamos aseo y todas esas cosas. Yo quiero que entiendan, y esto es una cosa que todo el mundo lo sabe, eh, siempre y cuando no sea una empresa, mira, porque a esta gente hay que ponerle los ejemplos aquí uno tras el otro. Pero para yo ilustrarles esto a ustedes, mira, siempre y cuando, siempre y cuando, no sea a nombre de una empresa que se haya expropiado, nacionalizado, robado. Se puede comprar, se puede comprar, pero hay que pagar. Que es algo que Cuba, es algo que, que, es algo que esa gente no hace. Pagar, pagar. A ellos les cuesta muchísimo pagar. Eh, el pagar de ellos es muy. Coño, qué lástima, compadre, no lo puedo creer. Bueno, voy a buscar aquí entonces. Yo les voy a buscar aquí una cosa a ustedes. Ya está. ver el, el embargo, el embargo, la mecánica hasta el embargo es para que eh, las empresas esas que se nacionalizaron, que se robaron, pues esas empresas no pueden hacer negocio, ¿no, ¿verdad? Eh, Fred, gracias hermano, gracias por iluminarnos. Aquí tenemos al grandísimo Fred, que siempre les digo a ustedes, síganlo en sus redes sociales. Fred González, eh, toda una luz llena de conocimiento, uno de los genios analistas políticos, sociales, geográficos, hidráulicos y el pensamiento conceptual actual, moderno y contemporáneo, de los más grandes que he conocido, de verdad, síganlo, de verdad, Fred. Ya puedes ir para, para todo eso y hacer una directa. Fred, que la gente va a ir a verte o que la gente está ansioso de tanta luz y de tanto conocimiento. De verdad, cabero vayan y conéctense con Fred, que es lo más increíble en, en razón de sabiduría que ustedes van a ver hoy en las redes. De verdad, gracias a Dios por, por iluminarnos y, y, y entregarnos a un Fred en toda esta convulsión que hay en las redes sociales de gente que no sabe ni lo que dice ni nada de eso, ni gente que tiene derecho a opinar, ni tiene derecho a decir lo que piensa, ni nada, pero bueno, en fin gracias por, por, por regalarnos a un Fred González. Fred, chévere. Ya, te, ya le dije a la gente, ya, señores, pueden ir para la directa a Fred. Lo que les iba a decir. El embargo, que, que, que vuelvo y repito, fuera de empresas que se hayan nacionalizado o robado, fuera de empresas que obviamente eh, tengan un, un, un origen de, vamos a decirle así, en la dirección militar, como se haga esa, etcétera, que es el ejemplo que más se expone últimamente, pues usted, entiéndame, cubano, cubano, Cubano que me escucha, ¿qué tú arreglas? Celulares. Tú tienes una mesita, tú, tú alquilaste un, un portal. Tú alquilaste un portal o la sala de una casa donde tú arreglas celular. El embargo, ese bloqueo criminal, genocida, todas esas cosas que te están diciendo, no te impide a ti solicitar una visa como negociante que tú eres. Para venir y comprar, invertir en este país. Tú quieres venir y comprar, no sé cuánto celular y no sé cuántas baterías, y no sé cuántas cosas. Todo eso tú lo puedes hacer. El embargo te lo permite a ti. A quien no se lo permite es a empresas militares, digamos. Y en última instancia, en última instancia, pues que paguen, que es algo que ellos no hacen. Si tú estás dispuesto a pagar, pues existe toda una tramitación para eso, donde tú puedes hacerlo. O sea, el embargo no te impide hacer eso. No, a ti no. Se le impide, vuelvo y repito, al Estado en, 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 unas, en unas condiciones específicas. De verdad. Eh, de verdad que. Eh, ¿Cómo es? ¿Qué puse aquí? Y... Ah, Julito. No, Julito, te pones mal. Entonces, de manera, de manera que si tú, como negociante. Tú no puedes hacer ese tipo de cosas porque el gobierno, el mal gobierno cubano es quien te limita, es quien te bloquea. O sea, el bloqueo, porque yo ya no sé cómo dibujar esto. El bloqueo existe, el bloqueo existe. Estados Unidos tiene un embargo, o sea, hay una política de embargo. La tiene, existe, nadie ha dicho que no, pero no es cruel ni es un bloqueo. El bloqueo es el que tiene el mal gobierno cubano con el ciudadano cubano. Brother, ¿eh? mira, el Oriental no puede estar en La Habana, ya, para que tenga una idea. Yo te voy a poner un ejemplo aquí. Yo te voy a poner un ejemplo aquí de las estrategias que usan para burlar en el embargo. La cerveza cristal. La cerveza cristal es una marca que ha estado en Cuba por los siglos de los siglos. No, 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 no los siglos de los siglos, pero es vieja. Vamos a. Ver. Déjame ver si encuentro eso. A ver si encuentro fotos de la cristal. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. El internet hacer, pero que el internet... hacer, eh, el internet es lo máximo. Yo sé es por qué a los comunistas no les gusta tanto el internet. Bueno, miren, yo les voy a poner esto aquí para que ustedes vean más o menos en qué yo ando. La cerveza cristal, aquí está. La cerveza cristal siempre ha estado en Cuba, ¿no? Bueno, aquí está por que sé yo. Pero la cerveza cristal siempre ha estado en Cuba. Desde mil, mira, cervecería La Tropical. Aquí está, cervecería La Tropical, fundada en 1888. O sea, desde 1888 está la cervecería La Tropical. Fíjense, ¿no verá? Existe la cerveza cristal. Obviamente, cuando triunfa la revolución, la llamada Revolución Cubana, cuando triunfa, en el 59, existe la cervecería La Tropical y existe la marca cristal. Se la roban. Les roban la marca Cristal, ¿no, ¿verdad? Cristal, que es la preferida de Cuba, todo el mundo lo sabe, ¿no, ¿verdad? Ese es el eslogan. Cristal, la preferida de Cuba. Pues para ellos, para ellos poder exportar. Ustedes saben que en Cuba no hay Cristal, ¿no ¿verdad? En Cuba eh, se pierde la cerveza. Cubano a pie que me escucha, mira, la cervecería Bucanero, que es la que está haciendo la, la cerveza de Cristal hoy, porque la cervecería, la tropical, eso obviamente, eso se fue de parque. La, la cervecería Bucanero, que en Oquín, que es la que está haciendo la cerveza de cristal en Cuba, Chico, ella a ti no es capaz de, 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 de garantizarte la cerveza el año entero. A mí sí. ¿Qué te parece? A la gente en Europa sí. Mira, te voy a poner el ejemplo. Para que tú veas cómo es que funciona en Mambo. Mira. Fíjate. Así es como tienen la cerveza cristal ante el mundo, como palma cristal. Y le ponen la preferida de Cuba. Eh, a ver, a ver, a ver. Miren, la preferida de Cuba. Es que ustedes no ven bien esta tabla. Pero es palma cristal. Yo no sé, ustedes si le envían es novedad, miren, la preferida de Cuba. Y aquí dice, elaborado por, eh, yo no sé leer el inglés, Brewer, no sé qué, Dush, eh, eh, producto de cervecería bucanero, S.A. Holguín Cuba. Aquí está en la esquinita. Déjenme ver. Yo, yo voy a hacer lo siguiente. Déjenme descargar esta foto. Yo voy a descargar la foto y se las voy a mostrar. Mejor. Vamos a hacer las cosas como, como, como tienen que ser. Vamos a hacer las cosas lindas. Para que tú veas qué es los trucos que ellos meten para poder meterle el pie a. ¿tú ¿Sabes? Claro. Vuelvo y te repito. Si tú buscas esta cerveza en internet, tú la vas a poder comprar el año entero. Ya al cubano le va a costar un poco más. ¿Verdad? Aquí lo tienes. Mira. Cerveza Palma Cristal. ¿Verdad? Y aquí tú ves en. Uh, mira aquí. Elaborada por, eh, no sé qué cosa, no sé qué más, no sé qué más. Producta da cervecería Bucanero S.A. o Cuba. Ok. Aquí, va, ah, mira, Jover Rosabal está diciendo algo chévere. Las patentes se renuevan cada cierto tiempo y como los dueños fueron expulsados, no pudieron renovar la patente. Oh, mira también. O sea, sin patente no hay cómo, cómo, cómo comercializar. Eso también, coño, mira. Ahora cervecería Palma Cristal, ahí tienen. ¿Dónde la pueden comprar? Pongan en Hugo Caballero cerveza Palma Cristal, la preferida de Cuba. Buscan dónde ustedes pueden comprarla. La pueden comprar el año entero. No les van a decir que no hay, que está en falta, que porque se cumplió el plan del año no va a haber. No, 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 no. Usted va a tener cerveza, cerveza Palma Cristal, que es la misma Cristal, el año entero, comprándolo donde fuera de Cuba. A veces la gente se va a Cuba porque la, como, como, como mejor tú vives Cuba o las mejores cosas de Cuba tú las puedes obtener cuando, cuando vienes de otro lado O sea, no desde adentro O sea, tú tienes que venir del exterior para poder eh, disfrutar las mejores cosas de, de, de Cuba, ¿no? O es eso, o eh, más adelante nosotros eh, recuperamos a Fred. Es mucha sabiduría, haber es mucha sabiduría y yo no, yo no me concentro. Cuando hay mucha sabiduría, no me concentro. A Fred lo perdimos por un momento, después lo recuperamos. Señores, entonces eh, entiendan que esta gente pues violan eh, ese embargo de las mil y una maneras. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde va el dinero de esta cerveza palma cristal? ¿A las arcas públicas? Pues no, porque al pueblo cubano lo que se le dice es justamente que no se puede exportar por culpa del bloqueo. O sea, el, el pueblo cubano entiende que la cerveza de cristal y bucanero no se exporta, no se exporta porque el bloqueo no lo deja. Sin embargo, ellos le cambian la mecánica, ¡pa! Palma, cristal. boom, Y la exportan. Y como ese, como, como tú piensas que no es posible la exportación, pues ese dinero no hay, que, no hay que demostrártelo, ni ese dinero hay que publicártelo, ni decirte cuánto se vendió, ni cuán. nada, nada, nada en lo absoluto. En lo absoluto. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir buscando marcas y yo, coño, siempre le digo a la gente que vive por ahí, oye, cuando ustedes vean, cuando ustedes vean, eh, Víctor Castro, no, yo lo desbloqueo después, yo lo desbloqueo después, de verdad, yo lo desbloqueo después, no, pero es que, bro él es muy, es demasiada sabiduría, entiendes? entonces yo no llego allá, entonces, ¿sabes? cuando yo leo los comentarios de él y yo trato de, coño, de aprender, ¿me entiendes?, pero es mucho hacer, es mucha violencia para un solo turno de clase, ¿me entiendes?, es mucha sabiduría, bro. Yo no, yo no puedo, hombre. Yo soy un simple mortal. Yo no, yo no estoy a esa altura. Yo creo que cada cual debería estar en su mecánica, ¿no es verdad? Cada cual en su nivel. Yo no me meto en la de nadie. En la de nadie me estoy metiendo, en la de nadie me meto, para que no, tú sabes. Yo me metía, jodía, no sé qué más, pero hace rato no me meto. Además, dicho, avisado, Oye, no me meto más en la de nadie, no se metan más en la mía, que ya es un pacto, no da una tregua. Hay gente que no se ha enterado de la tregua, bueno, para que se va a entrar? De dos modos, no hay problema. Existe el comercio, señores. Existe el comercio. Cuba exporta muchísimo. De todos modos, eh, Enrique Pérez, sí, sí lo bloqueé momentáneamente. Eh, cuando se acaba la directa de lo que a bloquear, eh, ya estaba explicando el porqué. Caballero, si lo, si lo quieren mucho, ¿verdad? Eh, escríbanle y díganle lo que pasó. O si sí, el chucho te ha bloqueado momentáneamente. Haz una directa tú y la descarga. Ahí sí van a estar fuera de liga. Eso sí es sabiduría, ¿verdad? Caballero, ¿verdad? Esto no es boncho. Una cosa muy loca, una cosa muy... Lo que les estaba diciendo, a ver si termino la idea, ¿no? Está todo el mundo aquí triste ahora, ¿no? <laughs> lo que les estaba diciendo. Sí se exporta muchísimo. Yo estuve en, en, alguna, en algún otro live, yo les estuve mostrando a ustedes una página web que tiene todo lo, lo digamos así, todos los lo, lo resultados, podemos, vamos a decirlo así, los índices, los indicadores de exportaciones e importaciones entre países. Desde en Cuba, en el caso del año noventa y tanto hasta, hasta el 2016, y está todo, o sea, todo, todo lo que se exporta en cantidad de dinero, sabe, todo eso, pero no solamente de Cuba, Estados Unidos, no, de Cuba, a Panamá, pero también de España, Argentina, o sea, es una página web que tiene estas cosas, seas del país que tú seas, tú lo puedes poner para aquí para, pa' aquí para, allá, y ahí es chévere. Eh, Julito, sí, esa es la ta, esa es la ta, esa es la tal. Eh, Piquete, pues nada, el Granma que decía que, recuerden que hasta abril la oferta de productos de aseo dígase jabón, crema dental y detergente líquido entre otros artículos, no va a desaparecer lo que ocurre es que en este momento no se cubren todos los niveles de la demanda como en años anteriores, por el recrudecimiento de la persecución financiera y económica del régimen de la Casa Blanca. Es que nosotros en Cuba, o sea, la gente en Cuba todo lo que tiene, y esto es bueno que lo sepan, todo lo que ustedes tienen es porque Estados Unidos es tan bondadoso que no decide bloquear del todo a Cuba. Y Estados Unidos te deja, vale, goge, para que tengas aún, vale, para que tengas no sé qué. Porque fíjate que cada vez que se pierde algo no es un error de nadie, no es que el país no produce, no es que la, la economía es una mierda, no, no, no es nada de eso. Es que Washington recrudeció. O sea, quiere decir que hasta ahora estábamos más o menos aliviados porque Washington lo permitía. Yo creo, yo creo, vuelvo y repito, que este año, este año, nosotros los cubanos, lo que tenemos que poner, miren, tenemos muy poco tiempo, señores. Tenemos muy poco tiempo realmente. Yo creo que, que, que lo que debemos exigir todos los cubanos es tener el derecho de votar en este país, por el presidente de este país. Porque si todo lo que pasa en Cuba para mal, para mal y para mal y para bien, ¿no? porque si hasta el otro día no había problema con la CEU, evidentemente es porque la Casa Blanca lo permitía, pues nosotros deberíamos aprender a votar por buenos presidentes aquí en Estados Unidos, para, porque es lo que nos interesa. Miguel Díaz Canel no tiene poder de nada, fíjate, Miguel Díaz Canel no puede controlar la economía, Miguel Díaz Canel es periodista, Miguel Díaz Canel es el, el ministro de Comunicaciones de Cuba, es el tipo que se para ahí para que la prensa sepa lo que tiene que publicar al otro día, ¿sabes? Es el director de todos los órganos oficiales de prensa de Cuba. Es lo que es Miguel Díaz-Canel. No es presidente de nada. Él no determina ni dice nada. Porque lo que hay en Cuba hoy es porque la Casa Blanca lo ha permitido. Mañana Donald Trump se, se empingue y apriete un poco más y se pierde un poco cosas en, esta, en Cuba. Miguel Díaz-Canel no puede controlar eso. Miguel Díaz-Canel no puede decir hasta aquí hay, aquí va a haber, aquí vamos a vender. Es, quien lo dice es Washington. Quiero que entiendan esto. Miguel Díaz-Canel no es presidente de nada. Aparte que todo eso lo sabíamos. Miguel Díaz-Canel no es nada más y nada menos que el ministro o el jefe o el director o el mocongo de, de toda la prensa en Cuba. Él dice algo y la prensa ya sabe lo que tiene que imprimir. Anita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Anita Chamba, Miriam Torres, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espartaco eh, cubano, Díaz-Canel, el tío de Chucho. Digo que está bien confunde con las contrataciones de peloteros este año. Ay, Dios. Yo de Rosaval, me gustaría ver que un día invites al Inmundo García. Yo, oye, ese tipo está muy mal, cabrón. Uf, Miren. No, no, eso es serio. Espera, espera, espera. Déjenme ver si encuentro eso aquí en los memes de Luis. Déjenme ver si fueron los memes de Luis. Déjenme ver si fueron aquí. Si fue Luis el que publicó eso. Oye, me hay un video de ese tipo. Ese tipo está mal, la Ese tipo está mal. No, no. No, los memes del Luito es... Eh. Oye, ese tipo está mal serie? O bueno, yo más desde Tenerife, Libán Valdés Morales, estás en Brasil, no, ahora mismo no, ahora mismo no. Coño, estoy buscando, aquí. ya encontré el video. Lo que quiero es ver. Hay un video que está ampliado. No, esto es, cero 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 Mira, yo te lo voy a poner sin voz y todo normal para que tú me digas, mi hermano. Mira esta mecánica, cero Esto no es bonche, mira esto, mira esto, mira esto. No, Lancía, estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de eso. Oye, miren esto, ser Y ustedes me dicen. Mira, a ver, Sere, tú me dices. Yo te lo voy a poner de nuevo porque. Dime que tú crees. No es que No es queche de pelota. No crean que es Juan Castro. Ese es el mundo decía. Señores, la coyuntura está letal. Miren cómo lo soltaron de la coyuntura. Ese tipo se fue para allá mejor. La coyuntura, papo. Uf. Atención, miami. Atención, miami. Cuando te digan que la cosa que viene es coyuntural, mira cómo. Oh, eh, mira cómo lo soltaron. Mira cómo lo soltaron, mi hermano. ¡Uf! ¡Chamaco! No, porque Cuba ha mejorado. ¡Cuba ha mejorado! ¡Cuba ha mejorado! ¿Dónde es que Cuba ha mejorado? Mira, ese tipo se fue para en otras condiciones. Y... Por los pies. ¡Para mí que eso es teatro! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Teatro. Mira esto aquí que te voy a poner de la espina con sombra, mira. Teatro. Sí, también. Teatro. Mira, así se fue. Así se fue para. Así se fue para Cuba. Y así viró, maestro. Teatro. Teatro. Mira Mira, mira, mira cómo lo sentó el imperialismo. Mira cómo lo sentó el imperialismo. Mira, mira cómo lo sentó el imperialismo. Mira cómo lo mandó la coyuntura para acá. Fu. ¿Qué? Muchacho, la coyuntura, la coyuntura es, la coyuntura, la coyuntura está dura, la coyuntura está dura. La situación en Cuba está mala, caballero. Si no me creen a mí, miren. Hmm. Si no me quieren creer a mí, miren, por la hoja de la experiencia, gente que viró hace muy poco acá. La gente me dice, ¿cómo tú crees que esté Cuba? Mira. ¿Cómo está la situación en Cuba? Mira. Oye, dice Granma que Cuba mejoró. Mira. Vista hace fe. Vista hace fe. No, yo creo, yo creo que deberíamos, yo creo que deberíamos. Yo creo que deberíamos, de ¿verdad? Y esto, coño, de verdad, cabrón, esto sin ánimo de, de nada. Pero yo creo que deberíamos entrenarlo en fútbol para ver si gana algún mundial y entonces se vuelve famoso en el fútbol y puede ir a Cuba y hacerse y una rehabilitación, tú sabes, como Maradona. O oh, que empieza a hacer instalaciones con botes. Mira, aquí deben haber más, más posibilidades de, de conseguir botes que en Cuba. O sea, que Cacho en Cuba. Que ponga a hacerse unas instalaciones ahí con botes, que, que se fije por la gente, que haga más o menos lo mismo que Cacho, que se fije más o menos en obra de otra gente, y que, y que lo haga con bote. Y que sea un artista muy famoso que hable con mi bajo evolución y bueno. Y, y vamos a ver si. Si. Sí, si, pero Tomás Vivian. Yo no le he preguntado a la gente aquí de dónde son. A lo mejor aquí hay gente de Europa, bro. El día es de noche. Y está acostado en su casa ya, después de comer y todo eso, después de trabajar todo el día. Aparte, que son la, las 11 y 24. Aquí hay gente que muy a las 11. Que se compadre, oye, no nos preocupemos más por eso. Toma, te quiero. Eh, Oiga, yo no te <laughs> estoy diciendo eh, que. Lo único que le estoy diciendo es que, chamaco... Anita, voy a empezar, coño, hablando de show. Qué bueno, Anita, que me, que me, has, que me has dicho eso. Déjenme recordarles esto a ustedes aquí, porque yo sé que aquí hay gente que, que se enreda con, con lavadora y, y aire acondicionado y esas cosas. Mira, el 24 de febrero, coño, una fecha bastante... Yo tengo una suerte para que la gente me invite a cosas y sea con fechas que no, no, no tienen mucho que, que, que ver así. El, 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 el motivo no es la fecha, ¿no? Pero bueno, Michelito escogió esa fecha hasta el 7 de hoy, no sé por qué, pero bueno, el 24 de febrero, Michelito y yo pretendemos comenzar juntos a las 7 de la mañana un, un, un contacto en vivo, por Facebook, por YouTube, por. Eh, Michelito creo que también lo quiere hacer a través de, de podcast, ya esa parte yo no la domino, no, no sé mucho eso. Pero vamos a, vamos, a ver, vamos a vernos a partir de 24 Michelle, con Michelito, a partir de las 7 de la mañana, para hablar de todas estas cosas, de temas, de lo que se habló a él, de lo que se hizo viral a la él, de lo que era trending, de lo que se, la bronca que se armó de fulano, dijo sí, claro, no le respondió, no sé qué, de todas esas cosas que, no, que, que a nosotros al final nos entretiene un poco y nos gusta, a nosotros todos, ¿no? Y tener ese pequeño contacto a las 7 de la mañana, que, que bueno, en Facebook creo que nadie la, lo tiene, entonces ustedes saben que yo intenté con el caferazo pero bueno estaba aquí en el cuarto eh, era la, yo lo, pretendí, lo hice a las seis y media de la mañana para probar me encanta a las seis y media de la mañana pero también era aquí en el cuarto tenía a mi novia aquí se, se estaba despertando a las seis y media todos los días cada vez que yo lo hacía no me parecía justo no me parecía justo eh, pero bueno, ahora que ahora que pudiera pues Michelito ha salido con, con esta con esta propuesta y que, que me parece muy bien, tenemos un lugar, ya el Michel lo compró todo, tiene, ya lo tenemos casi todo, estamos esperando logo, algunas cositas así. Y entonces pues arrancamos eh, queremos, pretendemos arrancar el 24 a las 7 de la mañana para que ya para que estén en talla, para que todo el mundo no no, no nos acompaña ahí, no nos dejen solos, cabrón, no nos dejen solos, Siete de la mañana, mientras una pila de gente está en tránsito, no sé qué, la gente de Europa, ya es por la tarde, ya está más fresco, que eso. Eh, Mario Horta, sí, 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 no, el 24 es una candela. Ah, coño, Mónica Octaviano, coño, en Las Vegas son las 4 de la mañana, sí, sí, es, es duro, es duro. Es duro, es duro, es duro. Víctor Castro dice que Edmundo y Liber Barrueta son los llamados sepultureros Jotaola, ¿serio? ¿Los sepultureros Jotaola? Edmundo y Liber Barrueta. O sea, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, no sé. Sí, hay gente que se ha tomado muy a pecho la, la historia de, de, de apagar a Otaola, ¿no? Pero, y eso ha sido muy bueno. Eso ha sido muy bueno para Otaola. Eso le ha venido muy bien a Otaola. <laughs> de verdad. Víctor Castro, esto lo vamos a anunciar después. Queremos ponerle, pretendemos ponerle al programita... Eh, yo no sé si está autorizado a decir eso. Bueno, no sé. Voy a preguntarle a Michelito primero y después le digo a usted. Mañana recuerden que estoy en, lo, en los Pichiboy, ustedes saben que todos los miércoles estoy ahí con los Pichiboy para reírnos un poco y yo, yo siempre me meten en una candela diferente, de verdad que sí, siempre me meten en una candela diferente. Anita, sí, yo voy a compartirlo en la página de Facebook, yo lo compartiré en la página de Facebook, pero me imagino que creemos una, que creamos una página, no sé, no sé, no sé cómo hacer, no sé cuál es el interés de Michelito realmente, si crear una página de Facebook para esto o, o no sé. Pero, pero sí, 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 yo lo comparto en la página y todo para que se enteren. que Y a las 7 de la mañana arrancamos. O Adrián, igual, mi hermano, igual, igual, yo te descargo, igual, igual. Yo le descargo a todos ustedes. Vamos a, vamos a ver qué pasa. Ustedes saben, a mí me gusta esta onda. Yo descubrí eso hace poco y me cuadra. Piquete, pues, mmm, ustedes saben, ya ustedes vieron cómo está la coyuntura. cómo está la coyuntura a recogerse, a recogerse para la gente que quiere repatriarse. Mira cómo irán los repatriados. Esto no es bonche, cabrero. Esto es basado en hechos reales. Esto no es ningún tipo de bonche. Mira. Mira, people. Después dice no, porque el chucho es un saludo, el chucho que se pone de madre. El chucho se pone de madre. Yo te lo voy a poner de nuevo aquí. Mira. Mira cómo viran la gente que se está repatriando. Mira. La edad de se mueve. La edad de se mueve, Pipo. Mira. Mira, Pipo. Mira, Pipo. Como vieran los repatriados. Pip. Muchacho. Juan Castro. Juan Castro, papu. Vende la pantalla entera. Juan Castro, papu. Eh, Dime. Reta. No, no. Slider. No. We, we, slider. Reta. No. ¿qué? Dime. ¿Qué? Oye. Por, por fin. No. <laughs> la cosa está dura. La cosa está dura, está dura, está dura. Oye, Naivi Castellano Peraza, gracias, 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 coño. La gente de Italia está aquí, oye. Te quiero, te quiero, te quiero. Óyeme, dice, dice Anita, que están soltando a la gente fuera de fuera servicio. <laughs> están soltando a la gente fuera de servicio. Óyeme. De verdad, así están virando la gente de las repatriaderas. Alberto Pupo, no, Alberto Pupo, yo no quiero ningún cargo de eso. Yo no quiero ningún cargo de eso, muchachos. Eso es una locura. Yo quiero vivir la vida tranquila. Voy a yo no sé lo que dice, es pero me suena alegría. Da, 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 da. Piquete, pues nada, casi las 12 del día. Yo me tengo que ir porque tú sabes que yo tengo que un aquí de una hora más o menos para decir más o menos la, las cosas que hay por la, por la vida, por, por lo que dice, eh, dice combustible, el eh, gran combustibles. Los gringos cierran la llave para culparnos. ¿Vieron lo que yo les digo a ustedes? Lo, hay falta de combustible ¿por qué? porque Donald Trump cerró la llave. Hasta ahora Donald Trump la tenía abierta. O sea, ¿quién es el tipo que decide en Cuba cuándo nosotros tenemos combustible y cuándo no tenemos combustible? ¿Quiénes son los que deciden en Cuba cuándo nosotros tenemos aseo y cuándo no tenemos aseo? ¿Cuándo tenemos pan y cuándo no tenemos pan? Los americanos. Entonces, ¿por quién tenemos que votar nosotros? Por un presidente americano que responda a nuestros intereses. Miguel Díaz Canel es periodista. Miguel Díaz Canel es el jefe de las noticias en Cuba. La gente tiene que esperar a que Díaz Canel de, de la noticia para entonces después imprimirlo en el Gran más. ¿Listo? ¿No hay más nada de qué hablar? Oye, no, esta gente me están dando risa. No, esta gente me están dando risa. Además, mira, mira cómo está. No, 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 esta gente me está dando risa. No, esta gente no está bien de la cabeza. Ustedes dirán, este tipo se está volviendo loco. No, 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 yo les voy a explicar a ustedes ahora de qué va. Miren esta película. Papi, no, oye, la gente... <laughs> mira esta historia, no te pides esta historia, no te pides. Espérate, Juli, tú quitarte aquí un momento porque necesito, necesito ponerle una cosa aquí a la gente. Oye, Mayra, igual, igual, igual. Igual gusto. Dice aquí, rotura de conductora ralentiza el servicio de abasto de agua en municipios del centro de la capital. Sin embargo, <laughs> mira esta historia, mira, mira, mira. No, Restablecido el servicio de agua en la capital. Aguas de La Habana informó hoy que quedó totalmente, totalmente restablecido el suministro de agua a la capital, que sufrió afectaciones el fin de semana último debido a una avería en la Cuenca Sur. Vuelvo y repito, Aguas de La Habana informó hoy que quedó totalmente, ahí, que no soy yo que lo estoy diciendo, totalmente restablecido. ¿no? Esto fue el 4 de febrero. Aquí tienen, mira, 4 de febrero. Échate esta película, de verdad. Si quieres, ves anotando lo que te estoy diciendo. Mira. Si quieres, ves anotando lo que te estoy diciendo. 4 de febrero. Ok. Eso fue el 4. El día 9 de febrero. El 9 de febrero. Siguen trabajando para restablecer. Yo no sé si tú. Ha... Ay, chico. Espérate, espérate, espérate. Si esto lo vamos a hacer de una mejor manera. <laughs> espérate. Vamos, vamos a abrirle una ventana nueva. Ok. Ahí está. Ay, 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 ay. Óyeme. Acuérdate que el 4 de febrero. Te... Eso es una locura. El 4 de febrero dijeron que ya estaba. ¿Te lo voy a poner? ¿Es que te lo voy a poner? Mira. Restablecido. Restablecido el servicio de agua en la capital. Esto es del 4 de febrero de 2020. Míralo aquí. <laughs> serio, serio, serio. Mira esta taza. Serio, 4 de febrero. Bien, no hay problema. Entonces. El 9 de febrero, fíjate, el 9 de febrero, cinco días después, me están diciendo que siguen trabajando para restablecer suministro de agua en varias zonas de la capital. El Granma dice mentira, bro. El Granma nos engaña. <laughs> El grama nos engaña, ser. Mira, oye, caballero, pero caballero, pero caballero, pero ¿qué tienen estos muchachitos? ¿Hacer qué malo yo soy? Mira, mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Restablecido. Aquí, aquí. Ahora sí, no. Menos mal que aprendí. Fíjate, vuelvo y repito. Quedó totalmente restablecido. O sea, quedó. Totalmente restablecido. Ustedes me acompañan en la lectura. Ustedes me acompañan en la lectura. Aguas de La Habana informó hoy que quedó totalmente restablecido el suministro de agua, ¿no? Bueno, eso fue el 4. El 9. Siguen trabajando para restablecer. ¿Qué hola con esa? Taga? ¿Qué hola con esa? ¿Qué hola? Granma, avísenme. Granma. Granma, ustedes deberían poner un, un... No, de verdad, de verdad. De verdad no, ya ahora es serio. Ahora estoy hablando serio. El Granma debería tener un parental advisory, eso que ponen, ¿sabes? ¿Cómo se le llama eso, cabrón? Que ponen en las películas, las indicaciones de las películas. Oye, esto es para mayores de 12 años, esto tiene lenguaje de adulto. Esto tiene, el Granma debería decir eso. Oye, cuidado, seres eres hipertenso, cuidado, seres un tipo nervioso, porque este periódico es una locura. Este periódico es una locura. Se restableció totalmente. No, continúan trabajando... <laughs> Dios. Entonces, eh, hay una contaminación de las aguas ahí por, 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 eh, en el canal de Benton, porque hay una tubería de, de, de combustible. No, no sé cómo es la mecánica, pero hay una tubería de combustible que iba para el aeropuerto, que pasaba por ahí. Esa historia creo que se rompió y contaminó el agua. Y en fin, hay una pila de gente también. Además de esto que dice que hay una pila de gente también en el hospital por ingerir esa agua. Que esa es la parte que Granma todavía no han dicho. Tú sabes que eso todavía la gente no lo ha dicho. Todavía la gente no ha publicado en las redes sociales que hay gente en los hospitales pasándola mal. No estoy hablando de terapia, no sé si hay alguien en terapia, pero pasándola mal, no mal, por, por un problema de, de ese tipo de consumir ese tipo de agua, que sé yo. Eh, eso, no, eso todavía, hasta que no saquen las redes sociales, Granma no lo va a decir. Porque recuerden que Granma tiene que hablar de lo que nosotros hablamos en las redes sociales. Granma no va a hablar de otra cosa. El Gramma no está hablando de otra cosa. El Gran no está hablando de otra cosa porque Porque ya te digo, no, no, no se ha publicado en las redes sociales. Cuando salga en las redes sociales, entonces el Gramma va a decir: No, sí, hay ocho personas que la pasaron mal, tuvieron un poco de vómito, unos mareos, porque ingirieron el agua que estaba contaminada y todo eso. De verdad. Dice Abilio. Eh, dice aquí Abilio. In, y el gobierno americano seguirá apretando hasta que Cuba no dé una respuesta o al menos unas disculpas oficiales por los afectados de los ataques sónicos. Mire, señor Chucho, ya nadie habla del tema. Esa es una de las razones por la cual el gobierno de Estados Unidos sigue apretando. Déjenme poner eso aquí compartirlo con ustedes, claro. Eso es, eh, es una de las razones por la cual el gobierno de Estados Unidos sigue apretando. Además, en los puntos de campaña de Trump lo dijo bien claro y más o menos, cito se restablecerían relaciones con Cuba como hizo Hussein Obama, pero diferente. Eso fue lo que se dijo y coincidió con los ataques sónicos. Este es el comentario de, de, de Abilio. Hola, Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Alberto Pupo, ya hablé de esto al principio, o sea, de lo que sucedió en Santiago de Cuba, ya hablé, pero... Eh, ya hablé, ya hablé al principio del video. Por eso, justamente, mira, voy a terminar el video ahora para que tenga una hora nada más, para que no tengan, ¿sabes? La gente que llegó después, pues, na, sabes que nada más te faltaron, te faltó por ver quizás los primeros 20 minutos, ¿sabes? Llevamos una hora aquí, terminarlo más o menos en esa onda ando, hacerle unos videos de más o menos una hora para la gente que llega tarde y diga, coño, llegué, llegué 20 minutos tarde. Bueno, te faltan los primeros 20 minutos nada más. Eh, y lo que dice Anita también es verdad, los diplomáticos canadienses también fueron afectados, ¿eh? Así que ya tú sabes. Oye, saludos a. Uh, Robert Landy, eh, sí, sí lo vi, vi que la gente lo compartió eh, alegadamente. Hay un messenger del de, de médico que, que estaba presente cuando José Daniel Ferrer se golpeó la cabeza y es un messenger donde dice que la persona que lo escribe dice que, que él es testigo de cómo se suministraba algún tipo de droga para justamente tratar de, de obtener este tipo de comportamiento para eso, para deslucir al tipo. Claro, eh, eh, alguien que esté en los cabales de José Daniel Ferrer, vamos a estar aquí. Todo ese faro que inventan esta gente, vamos a estar altura del campeonato. Pues nada, gracias a todos, gracias a todos, ¿verdad? Anita, gracias. Ariana Torres, Alberto Pupo, Alfred, eh, Almeida, Vladimir Prieto Núñez, Robert Landi Lara, gracias. Cere Ignacio Parra, gracias, brother. Bianca Isabel, ya te salgo coño, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Tomás Vivian, un abrazo grande. O te quiero, ahora voy a revisar, ahora voy a revisar. Espartaco cubano Camagüey, un saludo, gracias por estar aquí. A Mario Dorta, Mayra SSE, Jorge Luis Lazo, Mayra González, Diosdado Corrales. Eh, vamos a ver, Eric Dainier Martínez. En fin, oye, saludos, saludos, caballeros, saludos a todos, de ¿verdad? Gato Vidal Montegeoca, te quiero, bro. Sí, sí, había más gente, sí, cuando estaba en, en, en Brasil. Eso es así, men, Después la gente se va aburriendo, claro, tú sabes. Eh, es, es aburrido, ¿sabes? Hablar todos los días lo mismo, entonces. Erasmo, era, Erasto Fornes, gracias, bravo, por, por estar aquí. Ah, José Luis Lazo, Humberto Crespo. Oye, Edgardo, acabé de, de saludarte, men. La gente está loca. Sef. Edgardo, calma. Ay, Luis Luis oh, no, Battle, Battle Rosales, de Angola, Oye, un abrazo grande, men. Wilfredo Arocha, gracias por estar aquí. Gracias a todos, todos, eh, recuerden que el 24 queremos arrancarle Michi yo con un proyecto ahí, un primer contacto ahí a las 7 de la mañana para joder un poco y, y reírnos y bueno, y hablar también de las cosas que suceden. Y mañana, mañana voy a estar con Mañana estoy con los Mañana voy a estar con los Pichi Boys. Con los Pichi Boys. Los quiero, caro. Ah, Carlos, dale, te quiero. Misa eh, Morgan, gracias por estar aquí. Eh, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Nos vemos, caballeros. ya ustedes saben. Empezamos hablando, sí, de lo que pasó en Santiago de Cuba. O sea, yo por lo menos ando mi, mi criterio. De, de Bauta, gracias, gracias siempre por estar acá. Y mi criterio es, a todas la, la, las autoridades en Cuba, saben que ayer fue por un violador, pero <laughs> hay muchos violadores en Cuba. Violador no solamente cuando hay agresión sexual, iba a suceder. Eso mismo va a suceder y va a suceder en Cuba entera. Sí, señor. Los quiero. Nos vemos, cabrón. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí, de verdad.